Probando, probando, 1, 2. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a Nanísimo. ¿Cómo va? Hoy tocó el día dominguero. Vamos a hacer unas buenas peleas en Mortal 10 para romper de todo el sistema. La hora, hija, vos, ¿no? Vamos a seguir compartiendo esto. Faction battle. Challenge accepted. Mira. Predator. Vamos a probar a ver qué sale. Guru. Sub-Zero. Sub-Zero. El Tarkas, qué grande, gracias Tarkas por ese raid, chabón. Hola, buenas, vengo del raid. ¿Todo bien, amigo? Gracias, gracias por ese raid, Tarkas. Ahí. ¿Cómo me lo frenó? Pero, ¿qué pelotudo soy? ¿Para qué salto? Qué boludo, la verdad. Arrancamos malo, eh. ¿Qué haces, Jafe? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? Gracias por la visita, chicos. ¿Cómo están los dos? Oh, Faction Kill. Mi seguro Saints. Sub-Zero wins. Faction Kill. Esto que hacen Faction Kill casi siempre se van, nunca se quedan a pelear. Tú, buenísimo, bien, bien, Tarkas acá. Un poquito resfriado todavía. Estaba indeciso, no sabía. Mira, viste, te dije, se va. Típico de los cagones, no se animan a pelear. No sabía qué streamear, estaba entre si seguir el Dead Space o el Dark Souls 2, viste. Pero como ya últimamente, las últimas streams era todo tema de guía, dije, podría meter algo de Fight, que hace rato no estoy metiendo Fight, así que salió Mortal 10. Tenía ganas de practicar estas roturas. Y ya arrancamos mal.
Se ve bien, ¿no? Se ve bien, se escucha bien. Ahí estoy con la compu, me olvidé de compartir. Como estoy con la compu, no puedo compartir. Faction battle challenge accepted. Este tiene un ping pésimo. Qué boludo, no lo vi. Lo acepté y no vi el ping. Va a ser una partida de la voz. Predator. Reptile. Hoy toca sufrir, hoy voy a sufrir bastante porque con Predator que estoy medio flojo. Si va bien todo, dale, ya, gracias, bro. Round 1. Fight. Ficht. Ah, ¿dónde está jugando? Ah, cazar los güeyes. Era intención, pero bueno. Estoy medio flojito con Predator. Ay. Robert. Quiero aprender bien cómo hacer los setups con Predator, ¿viste? Está bueno el tema de las trampas. Me cago. Ay, qué boludo. Ah, cierto, cuando salto tengo que pegar con triángulo con Predator. Ya lo asegura. Random, ¿qué haces, random querido? Apa, estoy maniando Predator. Buenas, Virgos. ¿Todo tranqui, random?
Ay, qué boludo. Los tranqui random. Predator wins. A poco van saliendo de un stage. Sí, sí, todo bien, chicos. Acá tomando un tecito con tostaditas para zafar el hambre. Tranqui, tranqui, random. Acá salió. Ya muchas guías veníamos con ese stream, así que salió un poco de rotura. Tostaditas. Qué boludo, me olvido, no tengo que tocar eso. Quiero pegar con cuadrado, si en el aire y Predator no hay que pegar con cuadrado. Ay, mira, che. El comeback. Me encantan las tostadas. Prefiero eso a cualquier galletita. Unas tostadas bien copadas ahí con mantequita. Un buen dulce de leche. Son como tostadas. Ay, no llegué a la patada, mira vos. Esos tirones de lag que pega, boludo. Ahí, boludo. Como que el golpe quiso entrar, pero no entró. ¿Qué sé? Uf, yo prefiero las galletitas. Yo ando bien, me estoy quitando el óxido de no haber jugado en MK11 por tanto tiempo. Che, voy a buscar otro porque la verdad con este no se puede jugar. Hay un lagueo, boludo, terrible. Un ping de mierda tiene. Deja de abusar de ese pobre reptil. Deborah está como loca. Eso sí, acá son fiestas patrias y mi abuela hizo muchas empanadas de pine. Pues para adentro, qué rico empanadas, boludo. La última vez que jugué dos match en lo de un amigo y salió Flawless Victory. Buena, la magia intacta. Para ti o para tu amigo, me fue la flor. Panadas de pino, explícate. Mal, me quedé en la duda también. No, el niño, mi amigo ni me juega. Pero, ¿qué sería el pino? Leatherface. Vamos a probar al otro que estuve entrenando.
Ah, sí, empanadas de carne molida, cebolla, aceitunas, huevo y pasas. Pasas, chabón. Ahí me la recagaste, la verdad. Con pasas no va. Creí que en Argentina también había. Deja que me quite el óxido y nos damos en la madre. Por nada, pero devora, no desafía su, no desafía sus garras, no desafía sus garras. Nada más para la magia se conserva. Concha de madre. Eso de las pasas lo entiendo, pero cuando las hace mi abuela me encanta, no sé por qué. No, acá nosotros los argentinos ponerle pasas de uva a las empanadas es sacrilegio, chum. Sí, hay gente que les gusta, pero en sí es una mierda. Al público Uribe, y como se llama así, por eso pregunté. Motosierra le dicen. Nice brutal, es la mejor bruta esta, bro. Es genial. Leatherface wins. Vamos a buscar otro. Ni idea y no quiero saber. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo pasó en el fin de todo tranquilo? Si alguno está en Xbox y me quiere jugar unas peleas, yo no tengo ningún problema. Sale partirnos la madre. De paso sacamos el óxido. Y mira que le tengo cariño a las empanadas. Hasta intenté comer varias un día, pero a la segunda casi muero. Una CB, tío, la verdad, ¿no? Faction Battle. Recuerden, chicos, compartir si pueden, así somos cada vez más en esta comunidad. Yo hoy me olvidé de compartir, pues estoy con la compu. Un mordisco, una pasa escupida. Era como cuando te pones en exquisito con el como el pan dulce, que te pones a sacarle las pasitas una por una dentro de la... Challenge accepted. Kenshi. Ay.
Spam. Mordisco en el cerebro. Le puedo hacer enanísimo en tu Discord Spam. Tranca que lo hago yo ya eso, Starcast. Yo estoy en el Discord de Random hace tiempo y siempre a veces comparto el stream. Cierto, eso sí, los. Boludo. Listo, a casa. ¿Qué dice? Ya lo leo, ¿eh? Y encontrás un dulce con frutos secos y arrancás a quitarle todas con tal de agoniar mal, boludo. En todo caso. Es cine y drama total, es el Discord de los muertos vivos. Ya está. Claro, no, no es un amigo, lo conozco en persona y todo. Por él arranqué a hacer directo. Nada, por mí nada, no creo, chabón. Y a jugar a MK full también. En MK ya nos conocimos jugando a MK los dos. Oh, de aprendiz a oponente pasa. Fight. Dios, qué buena presión que tiene Predator, boludo. Y eso no lo sé usar muy bien, eh. ¡Bah! No mal que contraataque con Pokeo, boludo. Pero yo no tenía un buen level todavía hasta que vi la rotura en vivo. La re. Su chat pobrecito, no ve ni un golpe. Chistes sencillos, no se van de lesión tanto golpe. P
Predator está re roto, al menos el cañón. El del cañón es el más roto de Predator. Esos cancels son un asco, boludo. Ese no lo sé usar. Me puse a practicar cazador. Me gustan mucho las setups que tiene cazador. Oh, se fue. No aguanto la toma. Lo que pasa es que no tiene tanto mix. No, tiene un re lindo mix, boludo. Más con el cañón, pero bueno, en cazador tengo que juguetear mucho con lo que es la trampa y el disco, ¿viste? La trampa me deja un poco más a favor que el disco. Pero bueno, a veces no está mal tirar el disco como para amagar y seguir presionando. Es que no les vi, este enano se abusa de un inválido. No, hija. No, aparte sí, tampoco. Que tampoco digas así que el otro día Jafet se animó a jugarme y. Pobre, cobró como nunca, pero él se copó. Este estudio de Jafet canjeó desafío extremo. Chabón, eso es para Dark Souls. ¿Qué haces canjeando eso? Qué gana de gastar puntos. Pero no lees la descripción de los puntos, boludo. Ahí dice las cosas. Vos tocas la opción, fíjate. Mira, mira, ahí lo estoy haciendo yo en la compu. Tocas la opción y dice: elegí con qué tipo de arma y armadura pelea contra el boss. O sea, va a Dark Souls y tiene un logo de Dark Souls. Sub-Zero, dale. Ahora la próxima elijo Sub-Zero, ¿verdad? Justo elegía el sitio cuando te leí. Gracias por usar los puntos, chicos. No sé si vieron, a ver, no sé si está acá o si en dónde carajo está. El otro día añadí cosas nuevas yo. Kenshin. Ah, no, mirá que no figura. El otro día he puesto unas cosas nuevas, yo unos desafíos para llegar, pero veo que no aparece. ¡Ay! ¡Ay! Genshin primero. Entonces mata al boss para la próxima con un palo y sin armadura. Lo voy a tener en cuenta, ya estoy igual, lo voy a tener en cuenta, gracias por gastar los puntos. ¿Un palo o lo voy a tomar con un garrote? Me tocó uno y no entiendo nada. Yo como no puedo estar sin hacer maldades. Ay, no me salió. No vi que no tenía barra. ese submanco hace Vitality. No, se la aguantó hasta el final, la verdad. Lo respeto. Este recién arranca a jugar mal, boludo. Ay, sí, era obvio, sí, era la mierda. Ya que encima le quise hacer la brutality, pero no tenía barra. Soy una amenaza. Che, qué raro, no aparece esto en los desafíos de. Del. Ah, capaz que no lo activé, a ver. Voy a ver si lo tenía que activar y yo como un idiota, capaz no lo activé. Todo. Espectador. Punto del canal. Uy, no, sí, acepté, ¿no? Sí. No, qué tarado. Toqué mal el botón. La verga. Ah, ahí está, no lo había iniciado, mira. A ver, ahora. Ah, está, ahora sí. Bueno, ahí puse dos desafíos, muchachos, para la comunidad. Para. A ver qué sale. Ahora, si tocan en el sistema de puntos, van a ver que hay dos desafíos. Con haciendo un clic, van a ver la descripción que dice. Así que no hagan como Jafet que canjea puntos sin leer. Así que lean. ¿Cuántos puntos tienes random?
Qué boludo, ¿cómo rechazas esa pelea? ¿Qué onda el Tarkas? ¿Sigue por ahí el Tarkas? Querido Tarkas. 1260. Ahí está Gus justo contra el mismo. Ahora sí. Midnight Ranger. Hello, Midnight. Hola, Midnight. No se le escucha la voz. Si está hablando el muchacho, no se le escucha. Fua, rotura de una me tiró. A cara de perro, no le importa a todo nada. No, qué despiadado. Callo. No te equivoqué. Random contribuyó con 1260 al desafío. Oh, qué grande Random. Gracias por ese canje, chabón. El Tarkas también. Chabón. Semana puro Souls. Qué grande, muchas gracias, chicos. Ah, quedar de low profile ahí, Shinnok. Oh, qué buen armor que tiene Perdator ahí. Ahí me decía re loco otra vez. Ahora dejo mirando y farmeo más puntos. El farm modo Souls del stream. Otra vez vas a usar el teleport. Me da un cacho, capo. Allá. Se despertó Shinnok, boludo. Dice Jafet contribuyó con 2000 puntos. Bien ahí, grande chabón. Gracias, Jafet. Che, Nanin, en la semana me mandan una Xbox 360 completita con todo. ¡Posta! ¿Qué? ¿Te compraste, boludo? Sale venderla y comprar la Play 4 o una placa nueva. Ah, bueno, bien, sí, para poder progresar más con la compo si te queda más cheto. Llega a hacerle la contra. Sale mixer un poco. Me deben plata y me la dan de parte de pago. Esa, bien ahí, boludo. Comprar la placa. O bueno, ya ves.
así que vas más. Y sí, eso depende de la conveniencia que le sirva a Random. Para mí le convendría comprar más la placa. Pero pasa que si él quiere la Play, no sé, para ponerle poder jugar con nosotros así en crossplay, en Mortal 11 u otras cosas, le convendría más la Play. Sí, pero está muy completa y zarpada con dos discos, juegos, joystick. Boludo, alta Xbox. Está bien completita. No sé si venderla. Estaría dejarla de ish. Yo me la requedaría, boludo. Sale tenerla de colección. La PS4 ya tengo cuenta con muchos juegos. Y eso también. El tema es que vos, la Play 4, cuando la tuviste, le metiste buen empeño. Te compraste tus cosas. Estuviste dándole duro. Ay, qué boludo. Eso por querer hacer una bruta. Si sale un buen negocio, salen más cosas. Vendo la Xbox, me play uno y veo que la guita que junto. Una decisión difícil de tomar, Random, más si llegas a hacer algo mal. Veo que guita junto. Eso sí, pobre Tito con el Gino, la rotura suprema, vos con Gordo. Ese maldito salto mal, boludo. Y en este Mortal es difícil zafar del salto encima, no es tan sencillo como en el 11. Uy, no vi que tenía más arma. A veces me confío mucho yo en esto, me mando muy kamikaze. Bueno chicos, me fui pero dejo mirando, te voy a contar un momento. Dale Random, nos vemos chabón. Mandale a las criptomonedas a full. Ta ta ta.
al toque. Gracias por pasar, random, querido. Chino que es medio rudalo, ¿cómo hace para copiar ataques? En esta variante, la variante de impostor, cuando el chabón te hace el poder ese que te hace como un rayito que te atrae, ahí te copia el poder. Pero no copia cualquier poder, de cada personaje copia un solo poder, siempre va a ser el mismo poder el que copia. Samsung es el único que puede. No, Shansung lo que hace es te copia la identidad, se transforma en vos. Chino solamente te roba el poder. Entre todo lo usa bien el chabón a Shino, pero se tiene que fijar mejor los combos, porque hay muchas cosas de Shino que no se pueden cambiar. Pintó la guía mística. No, ¿qué pasó ahí? ¿Vi mal yo o como que la imagen flashó? Qué buena brutality, boludo. Vamos a buscar a otra, a ver qué más hay. ¿Qué onda el Tarkas, querido? ¿Dónde sos, chabón, vos? De Chile. ¿Qué hora es allá? Acá son las 8 menos cuarto de la noche. Otro oponente. Joya. Hoy están aceptando todos, eso está bueno. Ah, estamos igual, pensé que había diferencia de horario. Wow, de una reptil. O sea que me quiere cagar a palo, de una reptil. O me iría menos ahí, pero qué idiota. Uff, cómo chupa vida eso, boludo.
Ay, qué boludo. Tac, tac, tac. Ese también creía que había como una diferencia. Sí, boludo, posta, no sé qué había. Pero son casi vecinos, una diferencia mínima de ver, ¿no? Y yo calculo que sí, pero se ve que no. Acabamos de descubrir que no es así. Un misterio resuelto. Se fue a la mierda. Tantas victorias al pedo, boludo, le aguantó un match el chabón. Creo que depende de la zona, eso pasa con países grandes. Aunque no sé, no, yo con esas cosas soy más ignorante que la mierda, así que no, ni idea. Por eso pregunté, justamente. Podría entrenar, ¿no? No sé si quieren que me ponga a entrenar con algún personaje para probar algo nuevo. La que lo andaba teniendo ganas era Bordaicho, boludo. Tenía ganas de entrenar con Bordaicho. O de, el que también estuve probando un poco para volver a retomarlo, Smoke. Smoke de Tribor está bueno. Nah. Sale castigar duro y parejo, Tarkas. Ah, es verdad, vos, Tarka, desde que estás acá todavía no me viste de jugar al Dark Souls, ¿no? No sé, no le di a los juegos de pelea. No, no, no sos de jugar Fight. Pero no, igual tampoco digo de tirarte a profesional o a buscar la rotura, pero por lo menos para luchar la bola con amigos o eso. Maldito Smoke, ese combo de 43 fue el que hiciste sin verla otra vez en el reto. No, yo los retos que hice sin mirar, fue con Ferratori, con Coso, con Collector. Solo jugué MK9. Jugaste el mejor MK, Tarkas. El MK9 es lo mejor de lo mejor, chum. No, o sea, a lo mucho con mis primos jugaba, pero ya han pasado años. Ah, mira. Igual también cada uno tiene su gusto. ¿Qué te gusta más, los RPG? ¿Deseas más los mundos de RPG? Yo soy más también de juegos así, aventuras de RPG, me encanta lo que son cuando son masivos o los clásicos por turnos. En esto de la pelea me metí más que nada en Mortal porque conocí justo una comunidad y juegan todos zarpados y me quise poner a su nivel. Por eso fue ese que hiciste hace poco. ¡Ay! Está todo relagueado. Ser inferior. Por eso fue ese que hiciste hace poco. Round 2. Fight. Ay, le me fui. Creo que sí, los RPG, pero más que nada los de campaña historia. Sí, un offline, digamos, que sea simple, nada de estar jodiendo mucho. Por ahí lo único que he jugado full online es Smite. El Smite, sabes que nunca me llamó mucho la atención, lo probé, Intenté jugarlo, pero no sé, no me atrapa, boludo.
Que lo llevo jugando un año no más. Igual, tranqui, igual, un año no es mucho. Jugaste el Prototype. El Prototype, qué buen juego. No promociones. Está bueno, es un muy buen juego de aventura. Mundo abierto, podés elegir distintos caminos, árbol de habilidades. No es un RPG, pero tiene ciertos elementos de RPG. Está muy bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué boludo! ¡Ay, qué boludo! ¡Ay, qué boludo! Me cago. Prototype creo que está así, estaba en Play 3 justamente, Darkest. Pero creo que ahora hicieron una colección, no sé si es más remasterizada o que no tiene para poder seguir jugando. Yo igual de la historia de ese no entiendo mucho, mucho. Aunque es retrocompatible, los dos lo son. Sí. Vale, veré si lo puedo encontrar pirata. Vas a encontrar pirata, sí, hoy en día encontrás todo pirata, boludo. No te olvides, más nervioso, mano. The only Cyrax, hello, bro. Can you hear me? Yo no sé si no mandan mis auriculares para escuchar a los demás o no sé qué. Me olía un T-Bag. Sí, olvídate, si el chabón me iba a nada, me iba a querer T-Bagar, más que seguro. Sin precisión.
Ahí tiene combo inventado, pero a pleno, boludo. Salió de pedo para matarlo. Triborg wins. Ah, no tira nada, por el chabón está ahí aprendiendo todavía. Al fin, ¿qué crees que sale primero? ¿Injustice 3 o MKDons 12? Vienen especulando mucho con el Mortal 12, pero no sé, para mí el Injustice 3, y aparte creo que es lo correcto, tendría que salir Injustice 3, ya pasó bastante tiempo del Injustice 2 y se merece un nuevo título. Aparte también como que con el Injustice 2, no sé si decir que la cagaron, pero también aflojaron bastante. Nick, ¿qué haces, Nick, tanto tiempo, chabón? Buenas, no. ¿Cómo estás, amigo, tanto tiempo? Qué bueno verte, boludo. Como te decía, Jaffe, para mí tiene que salir un Injustice 3, boludo, porque el 2 es un juego de mucho soneo, boludo. Es un juego asquerosamente sonero. No, tiene un ping de mierda, este no voy a jugar. Con ese ping ni va para jugar. ¿Cómo va todo? Bien, bien, Nick, acá, por suerte, todo tranquilo. Luchándola en Twitch, que ya no puedo estar más en YouTube, así que nada, luchando acá con Twitch. Tratando de ganar seguidores y poniéndole toda la onda como siempre a los streams. Seguimos con las guías, seguimos con los fighting games y estaba pensando en volver a los domingos retro. Tenía ganas de volver con esos domingos bien, bien nostálgicos. ¿Vos qué onda, chabón? ¿Por qué no puedes estar en YouTube? Porque la consola que me compré, Tarkas, la Xbox, la Series S, no tiene integrado una capturadora de video. Entonces, al no tener integrada una capturadora de video, no puedo streamear directamente por YouTube. En cambio, la Play 4, la que tenía antes, esas, como ya viene con una capturadora dentro de la máquina, podés hacer el stream directamente por YouTube o por Twitch. En cambio, acá, la Xbox, yo streameo por Twitch, pero no es que estoy directamente anclado, sino que yo entro a la app. Entro a la app de Twitch y desde la app de Twitch me permite hacer el stream. Una cagada, eso es algo, la verdad, de mucha desventaja. Yo estaba más en YouTube, ¿viste? El canal de Twitch ya lo tenía, pero no le daba bola porque como la mayoría me seguían por YouTube, no quería hacer el cambio y marear a la gente de que estén viniendo de un lado a otro, ¿viste? A veces también hay muchos que no pueden entrar a Twitch por no tener un celular bien o capaz que justo no tienen compu, ¿viste? Entonces, no, una cagada. Sí, debería salir en Injustice, más porque tiene un nombre clave. Ni idea de cuál es, pero supuestamente eso le da más probabilidades de un Injustice. Y hay que ver, que no queda otra que esperar. Encima lo que es de Ed Boon, viste, y NetherRealms, son retroleros, boludo, les encanta joder, es un quilombo todo. Yo todo tranqui, casi siempre a la hora que haces directo ando con la familia o algo, por eso no entro mucho. Pero ahora que estaba el re pedo, quise entrar un toque. Nada, no pasa nada, Nick. La familia es lo primero, amigo. Se entiende, se entiende. Pero vos todo tranqui, chabón, la familia bien. ¿Das laburando? ¿Va todo en orden? Nada, encima Tarkas en YouTube, dentro de todo, tenía un poco más de seguidores. Tengo una banda de guías ahí completas. Otra cosa que me rompe un poco las bolas que en Twitch, como los videos se borran, tengo que estar a cada rato entrando a Twitch, acordarme de poner todos los streams como destacados para que queden todas las guías completas y no se me borren. Y ya van dos veces que me olvido de un video y se me borraron partes de una guía, o sea que más adelante voy a tener que volver a repasar un juego para retomar esa parte de la guía y dejarlo bien. Es un quilombo. Bueno, a ver qué sale. Vamos. Con un poco de Tremito. Hace rato no lo uso a Tremito. Es un personaje que lo tengo muy flojo. Torero Moment. ¿Por qué Torero Moment? No, qué mal, loco. Sí, viste. Más que nada me la bajoneo porque ya, digamos, estaba bastante acomodado en el YouTube. No acomodado en el sentido de que la explotaba, ¿no? Pero que yo ya estaba cómodo con los streams, ya tenía todo armado, ¿viste? No tenía que estar renegando nada. Desde que me mudé a Twitch, que estoy dando vuelta con miles de cosas. Encima que también un montón de permisos de la cuenta. Round 2.
No estás a la altura de mi rotura. Qué asco que extremo, boludo. Sí, ahora trabajando a la mañana casi toda la semana, pero solo a la mañana, a la tarde estoy libre. Bueno, bien, tranqui, tranqui, amigo. Mientras no falte laburo y salud, joya, amigo. ¿Seguís jugando algunos retro, Nick? ¿Tenés tu tiempo para viciar? Toretto. Lástima YouTube F, sí, boludo. Igual más adelante, bueno, si todo sale bien y no sé, algún día puedo tener una compu o por lo menos una capturadora, sale a volver a YouTube y a Twitch los dos a la vez. Oxidado mis polainas, le estaba quebrando las rodillas al prota. No, pero fuera de joda, Tremor es uno de los que más flojo tengo. No, no lo suelo usar mucho. Hay un par de tests que tengo que aprender de Tremor que son jodidas de hacer. Ahora andaba pasando el Resident Evil 4 haciendo ese reto de 0% de precisión. Boludo, pero te tiraste re extremo. Se mamó. No, ese del puro cuchillo. Sí que está oxidado, lo hubiera visto cuando jugaba en la Play 4. Sí, es solo cuchillo, granadas y el lanzacohetes. Ufa, verdad acuático. Verdad extremo te tiraste, Nick. Ya para tirarte ese desafío, quiere decir que te conoces el juego re zarpado. Uf, sé paciente, Nick. No, Nick, no, nunca lo he visto jugar, pero tengo fe que debe ser un re buen jugador, que se reestudia todo en los juegos y chon. Pues siempre que charlo con él, siempre está jugando retro, se manda unos re desafíos de cada juego viejo que yo, hijo de puta, está zarpado. Vamos a ponernos modo rotura, a ver si sale. Dice, me voy a un rato que voy a comer, dejemos, dale, Jaffet, gracias por estar ahí, amigo. Che, no quiero hacer forro, pero este muchacho sabrá que hay botón de bloqueo. Es que me los pasé tantas veces de chico que grande uno ya se pone a buscar retos. Pasa, pasa, te entiendo, Nick, porque con algún que otro juego me ha pasado de jugarlo tanto que después digo, che, ¿qué puedo hacer? Como que tengo ganas de jugar este juego, pero no sé, quiero jugarlo de otro modo, ¿viste? Y te pones a pensar qué puedes hacer, qué puedes inventar. Ponele, yo con el que me ponía desafíos así cuando jugaba antes en Play 2 era los Final Fantasy. Quizás se confió que le saldría el combo y le fue mal. Sí, pero ni siquiera intentaba cambiar el hijo de puta, por lo menos. Yo con los Final Fantasy era re enfermito. Va, lo sigo haciendo. Pasa que ahora no lo juego por el tema, bueno, que tengo que streamear y demás, ¿no? Pero si no, estaría viciando su juego. Y aparte también para probar juegos nuevos. Pero antes, boludo, estaba re cebado. Tenía partidas de más de 300 horas.
me hacía partidas, no sé, de pasarlo todo con level 1, partidas de utilizar solamente arcos, partidas de, no sé, de no usar magia, está, pero así es a full, boludo. Pero si no le dejaste ni respirar. Es que Tremor es así, Tremor tenés que ir todo el tiempo al frente, boludo. Es un asco la presión que tiene. Y ya te digo, yo no lo sé usar muy bien. Hay un montón de cosas que yo no las sé aplicar. La parte más difícil del reto que me jodió la vida fue romper una tres cajas para continuar el juego y tener que romper unas cadenas que las sostienen. Si disparas con la pistola está fácil, pero sabes que lo que es calcular con granadas unas cajas que están como a 30 pies de donde estaba. No, boludo, qué parda de todo. Faction battle. Challenge accepted. Modo ojo de águila estabas, boludo. Literal usé lanzacohetes para romper una cadena. Mandaste a la mierda todo, ¿no? Dijiste seguro, como sea. Predator. Burly Furball, hello bro. Kenshi. Can you hear me? Oh fuck. Ves acá otro más, el muchacho tiene micrófono, pero yo no lo puedo escuchar. Qué cagacha. Ah, pará, ¿con este nos jugamos hace un rato o yo estoy loco con este Burly Furball? Esa parte donde consigues la llave para la iglesia. Ya me había dejado muy quemado esa parte. Y sí, boludo, olvídate. Yo hubiera hecho lo mismo que vos. Sale, ¿sabes qué? Si tengo hago el lanzacohetes infinito, apenas empiezo el juego para no renegar con nada. Oh, buenardo, el poseído. Aparte, ¿dónde es? Debes salvar a Ashley. ¿Cómo la vas a hacer? ¡Qué personaje de mierda Ashley, boludo! Estuvo atento de Kenshin, me gustó. ¿Qué hice? Sí, por esa parte era. Luego de encontrarte con la primera plaga. Ya pude pasarla, tenés que usar el lanzaminas. El juego no lo cuenta como disparo. Eso sí, creo que la maté una 16. Sí, lo he encontrado antes de apuntar. ¡Leon, help! Qué densa que es, boludo. La parte más difícil del reto, Ashley. Me imagino que esas 16 veces. 15 fueron intencionales, ¿no? Ya estaba re podrido renegar con Ashley.
Pero Ashley con armadura zafa. Pero el armadura igual se la saca después que lo pasas el juego. El desafío es sin armadura. Tienes que sumarte la silla a la partida todo el día a la minita. Ay, no llego, mira vos. Ay, qué boludo. ¿Dónde vas? Sí, el desafío sin armadores, sí, boludo. Achis, GG. Predator wins. Otro personaje de mierda que siempre odia así, que tenés que ayudarla y salvarla, y dependiendo de cómo estás acá a los finales, es la del Silent Hill 4. No me acuerdo ahora el nombre de la minita. Pero ese personaje, boludo, cómo lo odié. ¿Cómo llevo el neutro de cualquiera? Vamos con esa feza, ¿eh? La batalla y yo somos uno. Oh, me rompió el arma. Hay muchas cosas que estoy queriendo flashear como si fuera la... el Mortal 11, boludo. Y no sé qué, en GD juega bien. Tendría que ver cómo reacciona si le pongo alguno de mis main. Bueno, vamos a entrenar un poquito más con Predator. Round one, fight. Uy, perdí. Oh, muy buena esa, me gusta cómo me rompe el armor ahí. Puto, yo quiero reaccionar y me cago. Tac, tac. Ah,
lo agradece. Round 2. Fight. Oh, salió Flawless Victory, ni me di cuenta, boludo. Final round. Fight. Que heal. Me tenía que haber saltado para atrás. Ger, ¿qué haces, Ger, querido? ¿Estoy bien? Epa, nuevas cosas para los puntos. Nice, bien ahí, ¿viste, Ger? ¿Te gustó los desafíos? ¿Todo tranqui, Ger? Estoy bien, todo tranqui, maravillosa. Partidas con buen nivel. Sí, sí, por fin encontré un chabón que juega bien, boludo. Tiene lindo Kenji. El Burly Football. Nice, nice Kenji, Burly. ¿Otra están? Opa, se vienen los Common. Dentro de todo, me ayudó a aprender un poco de Predator. Más o menos, cómo son los setups y las cosas que me deja bien o mal. Todo tranqui, Ger. El Ghost. Round 1. Fight. Neko, ¿qué haces, Nequito? ¿Qué onda, Nequín? ¿Cómo estás? Ay, cierto. De rodillas. Voy a tener cuidado con el command de Kotal. Cuando pueda meterle los 8k de puntos que faltan al DC1, semana sale. Oh, shit. Sí, eso, el desafío que puse para los Dark Souls de la meta es para que sea de cualquier Dark Souls. Yo de eso después, no sé, hago votaciones o algo y un día hacemos del 1, del 2 y sale distintos estilos de desafíos random. Se ve todo tranqui. Neko, ¿todo bien? El Tarka, su chico Neko, saludo, acá andamos. Mirando en la nada, pensando en todo. Pensando en la vida. Chile, en un rato trabajando en la paja y sí, boludo. Vamos, domingo ni gana tendrá ahora. Ay, que boludo. De rodillas. Bleh.
¿Cómo pasaron el fin de muchachos? No me salió, mira. Si salía esa tech, queda hermoso. Allá. Me salió. No vale, gracias. De rodillas. Soy puro armor. De rodillas. Dice la semana que viene My Hero Academia, amigo. ¿Ya termina? Me voy a sentir vacío. ¿Pero termina la temporada o ya es el fin? Desbordando filosofía que estás, Neko. Alto de Fenequín. Ya volví. ¿Qué onda, Jafet? Sale de ver el mal. Encima Hera anda modo extremo con los animes. Va a doler. Y le dolió nomás. ¿Verdad? No soy breaker. Oh, esa tech quería hacer. Qué bueno que es atajar eso, boludo. Llevo tiempo sin verte por aquí. Oh, salió de nuevo la tech. Le di vuelta al match, ¿eh? Ahora voy ganando más yo. Buen chico. Dejen dormir, o hay tabla. ¿Qué le pasó al Han? Modo goza pleno. Y la semana que viene muere Kurama en Boruto, voy a llorar. Alto spoiler, dirá el chon. Mirá si alguno está ahí o te van a matar, ¿eh? Ni sé quién es Kurama, así que me da igual. Todo tranqui, random. Despierta que es bien tarde ya, hermano. Kutulka. A ver, ¿de qué sale usar ahora? ¿Con qué podemos joder? Vamos con Corito. Sí, me tomé un descanso para ver al nano, que era en el random, querido. ¿Vos todo bien? Kurama es el 9 colas que tiene Naruto. Mirá. O sea, si muere Kurama, muere Naruto. O si solo puede morir Kurama y Naruto puede vivir. Ay, te pifié. Ay. No me salía techo. ¡Ay! Me dolió. Se la recomió de lleno. Sí, todo tranquilo. No voy a spoiler más por las dudas. Conmigo no hay drama, Neko, pero viste, cuando hay algún, si hay un fan ahí de la nada, te van a odiar como nunca en la vida. Aguantá, te hago parry. Pateame esta. Rock, rock.
Sí, está tranqui. Onda, son cosas que ya sé porque los vi primero en el manga, pero verlo animado siempre otra historia. Depende, no sé, yo siento que algunos animados como que la cagan, otros como que sí quedan bien. Qué copado ese Godo. Round 1. Fight. En Gordodo. Si lo estamos hablando de mi dios Naruto. Qué facha ese combo. El que agarré contra la pared, random. Ay. Le vine re de lejos, boludo. Ay, qué boludo, bardié. Bardié. Me descubrí, me cubrí mal ahí. Es ver eso y se me quitan las ganas de jugar con Nano. Nah, chadón. Yo siempre digo, yo no juego bien. Te conozco Tech, pero tampoco que soy super experto. Sí, el de la esquina, el mejorado está rotísimo. Sí, queda re lindo, boludo. El de la esquina queda re lindo. Allá. No me impresionas. No me impresionas. Ahí. Presiona muy bien contra la pared, boludo. Y que roto el tótem. Sí, boludo. Kotal, llegas a activar todos los tótems, pero sabes que rompes todo, boludo. Me quise mamar y me esquivó bien. Quise hacer la típica. Te lo iba a meter, pero bien grande, como uno de 90 cocotas. Sí, boludo. Lucha bien con los totem, pero sabes qué, me va a doler hasta pasado mañana. Ay, que mi boludo. Finish him. Track.
Kazucha. El mes que viene me voy a comprar una silla gay. Una gamer para viciar en un trono. O sea, va a ser una silla para gay, pero a la vez es gamer. No, no entendí. Nice. Le cabió el juego mental. Madre, boludo. Nashi. F. Creo que voy a volver a instalar MKX. Este juego no podés no jugarlo, random. Es algo que se necesita, tío. El Mortal 10. Ahí está lo del frame trap que yo te contaba el otro día, random. No sé si acabas de ver. Que me pongas el sol, te voy a dar masita, eh. Ahí. Listo, al toque. Round two. Lo degué por la velocidad. Random. Es buenísimo, esto es buenísimo. Vuelve el Total Khan, dios de la guerra. Total Khan, dios de la guerra. No me acuerdo mucho de eso, eh. No puedo dejar de jugar Dota, amigo, me voy a suicidar. Sí, boludo, estás reservado con el Dota. Posta que te hace mal, Neko. Cuando salga la Play 6 recién me voy a poder comprar una Play 4, F. No importa, chabón, pero vas a tener la 4 y vas a poder jugar a esta bestialidad. No me acuerdo de nada igual de este Kota, el random, eh. Vamos a ver qué sale. Me tiró Kunshin, el hombre automático. Sabia decisión. Bien gore, nice. Ya llegará el día, Nick. Con esa brutal me fui zarpada, gracias, Nanix. Nada, amigo. Modo bot. Igual, la verdad, cada consola que compro nueva estoy como... ¿Y cómo le puedo meter juegos de Sega Family? ¿Sabes que me pasa lo mismo, boludo? Por eso me termino comprando colecciones, hago un montón de giradas. Así se usa Kotal, ¿por qué? Ay, no, me salió. No salió el auto. Cierto que el neutro de Kunshin está re roto, boludo. Tiene una distancia zarpada. No, usted está en el futuro. Yo apenas veo lo gore. No, vos me la fui justo. Venga para acá. ¿Qué pasó ahí, boludo? Traspasé la pantalla.
Ay, qué boludo, me descubrí mal. Me pegué traspasada del personaje, boludo. Definitivamente la única manera de crecer es teniendo un team. Porque los trolls son inevitables, pero juego mucho porque sé que no estoy jugando mal y quiero aprender a ganar por mi cuenta. Es que para ganar por tu cuenta, Neko, tenés que tener la suerte de que por más que los chones sean troll, no estén tirándote tanta contra en la partida. ¿Entendés? Pues si no, es imposible, boludo. Es muy jodido. O que tengas la suerte que el otro team esté re distraído y no te estén justo atacando a vos. O no sé, que hayas armado el personaje re zarpado y no te frene nada, boludo. Perdiste este juicio. Prueba la hoja de los Olsen. Muy latoso el equipo en los modos. Sí, boludo. Ay, mira vos. Patético. ¿Cómo llega eso, boludo? ¡Prueba la hoja de los Solstein! ¡Finish him! Bueno, ya dejo de contar mis mambos de hotel. No, no pasa nada, Nico. Acá estamos para charlar, chabón. Acá se charla de lo que sea. La última vez me armé re rápido, en menos de 15 minutos. Las mejores kills. Cero muertes, toda la asistencia y bien así perdí porque mi team no dejaba de morir. Es como, no puedo ganar aunque sé que yo puedo. Y bueno, ahí está el claro ejemplo de que sí o sí. Bueno, no tampoco sí o sí, pero que la onda es tener un team. O de última, no el team completo. Pero si de los 5 calculo yo que 3 por lo menos se ponen las pilas, ahí sí debe ser otro el tema. La maldición de Dota. A mí me pasó en Smite que mi única venta la hice en Ranked y mi equipo la pierde por no retirarse. Ah, oh, bueno ahí. No, lamentablemente el deber de fantasma de las ruinas de nuevo, London me llama. Dale, Ger, no pasa nada, amigo. Muchas gracias por la visita, bro. Espero que esté todo bien y que andes tranqui, amigo. Los MOAs son un sufrimiento. Eso que yo no juego, jugué muy poco, pero... me imagino que sí, es un reparto, boludo. Decir que yo no sé desquiciarme o sacarme, pues ya más o menos entiendo cómo es eso. Suerte aniquilando bancos en el mercado. ¿Qué banco? ¡Qué hijo de puta! Esa, muy buen combo. Me gusta cómo lo usa Kenshi el chaboncito. Me acabo. Mis habilidades. Bye bye, Ghost. Cuídate, Ger. Nos vemos, hombre Ger. Boludo,
Ay, no me salió. La batalla y yo somos final round. Ahí ya los veo, chicos, ¿Qué hice? Pero Dota, el día que encuentro un team, veremos si es, si es que lo encuentro, ¿viste? Nada, chaval, tampoco seas tan negativo. Pero Dota te permite full party en ranked, si Dota, si LOL no. Achis. ¿Qué hice? Estar de mal eso, igual en LOL, que no te dejen hacer party con los 5. En Smite solo puedo llevar a un amigo. ¿Cómo solo puedo llevar a un amigo? Oh, buenarda, quedó re linda la techa. ¿Cómo no te van a dejar hacer team en un juego donde tenés que no te ir mal, boludo? Es re contradictorio. Misterioso, de caso misterioso. Contestar y la cae. Porque iba a subir a oro y me pasó lo mismo dos veces. El juego se crashea y pum, a subir en plata de nuevo. Así que ya no juego ranking por eso. Qué verdad, boludo. Bueno, lamentablemente también me tengo que ir. Dale, nos vemos, Jafet. Creo que justo ya iba a terminar yo. Uchiha Neko contribuyó 200, que grande. Contribuiste a los puntajes, Neko. Muchas gracias, amigo. Me tengo que ir, Burly. I'm sorry. Bueno, chicos, vamos a ver acá finalizado el stream, que ya cumplimos con el horario del día de hoy. Aparte que ya creo voy a morfar. Así
Bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias por el raideo, Tarkas. Muchas gracias por los hosteos. Muchas gracias por los subs nuevos. Espero que disfruten de este contenido. Y para que sepan, vean el sector de acerca de, así ven la agenda con mis días y horarios de stream. Que justamente mañana toca, así que mañana vemos qué sale. Bien, chicos, muchísimas gracias por la visita. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y será hasta el día de mañana a las 7. Cuídense mucho, amigos.